Ahorita le puedo dar así nada más, le doy.
buscar el estacionamiento del centro de visitantes de la empresa Vagón Leone o Gori, esperando abordar el autobús. Los autobuses abordan cada hora y la visita dura aproximadamente 60 minutos. Lanzar en máquina original de la empresa de Google. Esta es la sala de máquina adicional que fue montada después de que se subió la empresa. Thank you.
Estamos en el que hoy es día lunes 26 y estamos el día martes 26 y estamos en el campamento que hicimos en las orillas del río Luep. Acampamos alrededor de las 4 de la tarde y con un acceso bastante difícil logramos ubicarnos exactamente a la orilla del río. Estamos pendientes a ver cómo va a ser la salida, que en el transcurso de la noche muchísima gente trató de acercarse para acampar y al ver la bajada tan fuerte y tan accidentada, desistir. Las 9 de la mañana y estamos desarmando el campamento el día martes 26 de marzo.
brazos. Río Apunguado, el cual acabamos de cruzar en Curiara, con dos señoras manejando la Curiara, la señora Elmini. En la Gran Sabana, habiendo atravesado a pie el río Apunguao, con el Curiara, el río Apunguao, nos estamos dirigiendo a pie hacia el Salto Chinacmerú. Ahora son las 10 y 40 del día 28 de marzo.
Alto Chirac, Perú, formado por el río Cambuá. Interior del China, pero cuando los muchachos en este momento van a atravesar nada. Han pasado nadando la laguna. Está Johnny saliendo. Carlos se llena el agua. ¡Atamuyo! Oye, estamos arriba. Sigan, sí. ¿Y la cámara?
Loren, de este lado, ¿no? Loren, por favor. ¿Por qué le vas a este lado? Carlito, ¿te acuerdas cuando mi papá nos dijo que no, vaya a estar limpio y en eso? ¿Te acuerdas? Que es un accidente el motor. Estamos en el campamento Chivatón, un campamento pago, tiene agua eléctrica, agua, tiene agua, electricidad, piscina y habitaciones con baño para alquilar. Thank you.
estoy muy informado de que el campamento Pro contiene 13 habitaciones con agua corriente y luz, las cuales se pueden conseguir normalmente vacías en época normal.